Bueno, el gobierno dio marcha atrás con la suba de gas. Luego del rechazo unánime de la oposición y de las críticas de buena parte de sus aliados radicales, el gobierno de Mauricio Macri decidió hacerse cargo de los aumentos adicionales en las tarifas de gas que debían pagar los contribuyentes a partir del año que viene. Altas fuentes del gobierno confirmaron que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le comunicó la novedad al senador peronista Miguel Pichetto y los jefes de bloques opositores de la Cámara de Diputados. Muy bien, marcha atrás entonces, las 24 cuotas quedan sin efecto. Sí, lo va a absorber el gobierno con un bono, aparentemente, eso estarían viéndolo okay. En este último momento. Fantástico.